Vivimos en un mundo donde puede ser difícil manifestar lo que queremos. Es fácil creer que no hay suficientes características para que todos la disfruten. Algunos te harán creer que solo con estudios avanzados o un título universitario puedes acceder a una mejor calidad de vida. Pero eso no es la clave de la abundancia. Lo que necesitas es cambiar tu mentalidad. Cualquiera tiene la oportunidad de ver la abundancia a su alrededor y darse cuenta rápidamente de que cualquier meta es alcanzable. Solo necesitas cambiar tu forma de pensar y estar más abierto a recibir. En este video, aprenderás cómo cambiar tu forma de pensar. Adquirir una mentalidad de abundancia te permitirá ver y acceder a toda la riqueza que está disponible para ti. Bienvenidos al canal Dibujadamente, el canal donde la psicología te transforma. Hoy vamos a hablar sobre las principales diferencias de mentalidades de abundancia y de escasez que debes saber antes de leer el libro El Código de la Abundancia. Si quieres información completa del libro digital, descubre en el primer enlace abajo en la descripción. Tipos de mentalidades. Hay dos tipos de mentalidad, una mentalidad de escasez y una mentalidad de abundancia. La mentalidad de escasez se trata más de centrarse en lo que no tenemos y nuestros límites. Mientras tanto, una mentalidad de abundancia se trata de crear oportunidades y creer que hay suficientes recursos para que todos se beneficien. Una persona con mentalidad de escasez se verá absorbida por lo que falta en su vida. En esta situación, la mente está ocupada, preocupándose y nos impide acceder a lo que queremos en la vida. Una mentalidad de escasez se centrará en la limitación y los obstáculos manifiestos que pueden limitar seriamente nuestro éxito. Cuando te limitas con tus creencias y acciones, no estás abierto a recibir o reconocer la abundancia que te rodea. Para una mente de escasez, nunca hay suficiente. La persona se despierta en la mañana pensando que no durmió lo suficiente o que no tendrá suficiente tiempo para lograr todas las cosas que puede lograr ese día. No importa lo que sea, la mente de escasez está decidida a reconocer lo que no está disponible. La otra cara de la moneda es la mentalidad de abundancia. Con esa mentalidad nos damos cuenta de que hay suficiente en este mundo para que todos lo reciban. Dejas de lado los sentimientos negativos como los celos, la envidia o la lástima de sí mismo y tomas el asunto en tus propias manos. Dejas de ser una víctima en tu vida y te conviertes en un líder. Además, no te enfocas en la limitación, sino que reconoces las cosas buenas que ya están presentes en tu vida y estableces tu intención de manifestar más de lo que quieres. Con mentalidad de abundancia, la persona se despierta pensando que va a tomarse un tiempo para descansar en la tarde y luego hacer una lista de lo que puede hacer durante el día. Se trata de lo que es posible o lo que está disponible en el momento presente. Las personas de mentalidad de abundancia aprenden a recibir. La principal razón que impide que muchos de nosotros recibamos la abundancia que existe en nuestro mundo es la creencia profundamente arraigada de que no somos dignos de ella. Pregúntate, ¿cómo te comportas cuando alguien te felicita por tus habilidades o tu apariencia? ¿Sueles buscar una excusa o tal vez simplemente cambias de tema? Las personas con una mentalidad de abundancia no tienen miedo de decir gracias cuando alguien les hace un cumplido. Si deseas comenzar a recibir abundancia, comienza con un simple agradecimiento. Las personas de mentalidad de escasez se sienten incómodos con los cumplidos. Los cumplidos son una forma de recibir similar a pedir ayuda. Si te sientes incómodo recibiendo cumplidos de otras personas, estás demostrando que recibir halagos te cuesta. Esto puede llevarte automáticamente a una mayor escasez. Trata de reflexionar sobre cómo te comportas cuando alguien te felicita por tus habilidades. ¿Tratas de encontrar excusas por las que no eres tan bueno? Si quieres estar más abierto a recibir y atraer más riquezas, empieza dando las gracias cuando alguien reconozca tu valor. Las personas de mentalidad de abundancia encuentran lo que aman. Para vivir una vida abundante, necesitas descubrir lo que te gusta hacer. Muchas veces tratamos de hacer algo que otros hacen, simplemente porque tienen éxito. Cuanto más te alinees con lo que amas hacer, más abundancia traerás a tu vida. Si estás tratando de ser otra persona, bloquearás el flujo de la abundancia, porque no estás en el espacio del corazón, sino en el espacio de la mente solamente. Si alguien tiene éxito en algo, no es solo por lo que hace, sino también por lo que es. Las personas de mentalidad de escasez culpan a otros. ¿Sientes que la vida no es justa? Tal vez sientas que muchas de las situaciones desafortunadas por las que has pasado no son culpa tuya, sino de otra persona. Si es así, podría ser hora de que tomes el asunto con tus propias manos. Básicamente, estás renunciando a tu poder y dejando todo el control de tu vida a factores externos como alguien más. Cuando renuncias a tu poder, te lleva a la desesperación y a la incapacidad de cambiar tu situación. Uno de los comportamientos más comunes en las personas con mentalidad de abundancia es la capacidad de asumir la responsabilidad y hacer algo para cambiar su situación. Si no reconoces tu responsabilidad en tu vida, no puedes sentirte capacitado para hacer algo para mejorar tu vida.
Las personas de mentalidad de abundancia sienten lo que quieren. No solo es importante identificar lo que quieres, sino que es más importante sentir lo que quieres. Cuanto más te alinees con sentir lo que realmente quieres, más lo atraerás a tu vida. Las personas de mentalidad de escasez envidian a los demás. Cuando vivimos con una mentalidad de escasez, tendemos a experimentar sentimientos de celos y envidia. A menudo nos encontramos mirando a los demás, preguntándonos por qué no podemos tener lo que ellos tienen. Una de las cosas que tienes a menudo es preguntarte por qué todos tienen lo que quieren y tú no. La envidia es un sentimiento que atrae la escasez porque nos enfocamos en lo que no tenemos. También puede causar resentimiento hacia algunas personas y arruinar las relaciones con amigos y familiares. Las personas de mentalidad de abundancia aprecian lo que tienen. Un paso simple hacia la abundancia es comenzar a reconocer cuán rica ya es tu vida. Tómese el tiempo para apreciar lo que tiene en su vida. Tal vez sea la salud, las personas que amas, tus colegas, tus habilidades o la simple belleza de la naturaleza que te rodea todos los días. Cuanto más coloques tu mente en un espacio de aprecio y reconocimiento, más te permitirás atraer cosas positivas a tu vida. Te darás cuenta de lo abundante que es tu vida y de que lo que necesitas está justo frente a ti. Las personas de mentalidad de escasez viven en el pasado. Vivir en el pasado significa gastar gran parte de su preciosa energía pensando en cosas que ya no son relevantes. Este comportamiento te deja con poca energía para manifestar lo que quieres en la vida. Si deseas cambiar o aceptar tu pasado, debes tomar una decisión ahora y volver a concentrarte en lo que puedes hacer ahora para sentirte más feliz. Si quieres vivir una vida más plena, pregúntate qué elección puedes hacer ahora mismo para ayudarte a tener más abundancia. ¿Qué hay de bueno en tu vida en este momento? Las personas con una mentalidad de abundancia esperan vivir una vida feliz basada en algo que tendrán más adelante y encontrando alegría en el presente. Las personas de mentalidad de abundancia toman pequeñas acciones. La abundancia no sucede de la noche a la mañana. La mayoría de las personas que viven una vida abundante le dirán que trabajan en ello todos los días. A diario están realizando pequeñas acciones que los alinean con lo que quieren en la vida. Por ejemplo, si lo que quieres es más dinero cada día, puedes hacer pequeños depósitos en una cuenta de ahorro. $5 al día se convertirán en $150 al final del mes y $1,825 al final del año. Si por el contrario quieres más amor en tu vida, empieza por el amor propio. Todos los días asegúrese de reconocer una cosa que ama de usted mismo. Las personas de mentalidad de escasez a menudo usan las palabras no puedo o no quiero. Nuestro vocabulario dice mucho sobre nuestra forma de pensar. Una persona con una mentalidad de escasez usará muchas palabras limitantes, como no puedo, no lo haré o no. Estas palabras tienden a nutrir una creencia profundamente arraigada de que no tenemos suficiente y que nunca podremos acceder a lo que queremos en la vida. Para cambiar una vida más abundante, presta atención a las palabras que usas. Encuéntrate usando palabras que definan una creencia limitante y reformulándolas en palabras que te permitan hacer algo sobre la situación. Vivir una vida abundante está disponible para cada individuo en esta tierra y todo depende de la mentalidad. Ahora que has visto cuáles son las diferencias de una mentalidad de abundancia y una mentalidad de escasez, tienes que entender cómo tener una mentalidad de abundancia. Con estas diferencias claras, la lectura del libro El Código de la Abundancia será más fluida y efectiva. Siguiendo los 15 principios del libro y aprovechando cada conocimiento de los bonos, vas a tener un guía que te va a librarte de las creencias negativas y manifestar abundancia y prosperidad. Aprenderás lo necesario para poder conseguir todo lo que deseas en la vida. Si quieres conseguir el libro, dejo abajo la página web oficial en el primer enlace de la descripción. Gracias por estar aquí, espero que este video te pueda aportar valor y si te gustó este video recuerda suscribirte a nuestro canal y dejar tu like.